Bienvenidos una vez más a 100% Salud. Los temas del día de hoy serán educación vial y lectura saludable. En este primer tramo de nuestro programa de este fin de semana vamos a dialogar con Enrique Luque, quien es el director de tránsito de la ciudad de Leones, donde estuvimos dialogando acerca de la campaña del uso del casco y nos comenta lo siguiente. Estamos en este trabajo que es del día al día, el que estamos muy conformes de lo que se está realizando acá en Leones. Formamos un equipo especialmente en el personal de tránsito de gente joven, gente que le dimos estudio a través del tiempo y el día a día del trabajo y de la firmeza que tuvo desde el Poder Ejecutivo, desde la Municipalidad. Se ha cumplido 5 años sin tener que lamentar eso que anteriormente yo había visto como la cantidad de accidentes, especialmente fatales, que habíamos tenido años anteriores. Bueno, imagínate la satisfacción que tengo después de 5 años no tener ningún accidente que se haya producido fatales, ¿no? A raíz de eso hemos tenido un logro importantísimo, como es el que lo han otorgado en Buenos Aires, en Luchemos por la Vida, bueno, que ha sido reconocido como un lugar, únicos lugares que el 100% se usa el casco dentro de la ciudad, ¿no? Para poder obtener todos esos logros se necesita también tratar de que el tránsito sea fluido en las calles, especialmente que con una buena educación. Trabajamos muchísimo por la noche, especialmente los fines de semana, donde tratamos siempre lo posible los controles de todo, especialmente de la moto, que es el riesgo más grande. Después vienen lo de los autos, que bueno, trabajamos en cuestiones del alcohol, que es una lucha permanente. Si bien ya lo tenemos bien controlado, pero eso es como todo lo que está dentro del tránsito, ¿no? No dejarlo, que para nosotros es el primer día, como hemos empezado, tenemos que seguir actualmente, ¿no? Y lo del casco también, hay que ver que se puso, con el principio fue difícil, pero después la gente fue tomando, y a eso también quiero llegar, que se concientizó la gente y que los dio un buen aporte, una buena ayuda, porque si no hubiera sido así de la población de la ciudad que los entendió, bueno, el trabajo sería más difícil. Hoy en día lo tenemos mentalizado, que ya desde, te digo que al principio habrá quedado circulando en la vía pública alrededor de un 15% de lo que es el parque ciclomotor. Hoy estamos en un 80%, estamos arriba de los 4.800 ciclomotores. Y bueno, ya lo tienen metido en la cabeza que el uso es permanente. Nos vamos a la pausa, pero antes les recuerdo las formas de comunicación que tienen para con nosotros. Lo pueden hacer al teléfono 03472 1553 1642, al correo electrónico 100%salud@yahoo.com.ar, ingresar en nuestro portal www.100%salud.com.ar, visitarnos en Facebook y también en Twitter. Quiropraxia, licenciado Federico Fenin. Quiropráctico certificado por la UNC, miembro de la Asociación Profesional Argentina. Kinesiólogo y fisioterapeuta, en Marco Juárez, Rivadavia 1245, en Leones, Moreno 871 y en Noetinger, Centro de Jubilados. Licenciado Federico Fenin. Diagnóstico por imágenes Marco Juárez. Resonancias magnéticas con resonador abierto. Tomografía computada helicoidal. Ecografía de alta resolución. Ecografía endocavitaria. Ecografías 3D y 4D. Mamografías digitales de alta resolución. Ecografías Doppler color. Densitometría ósea. Ortopantomografía digital. Teleradiografía de cráneo digital. Videoendoscopía alta y baja. Punción bajo guía ecográfica. Diagnóstico por imágenes Marco Juárez. Santa Fe 672. Marco Juárez. Sanatorio Privado San Roque SRL. Seguimos creciendo junto a la gente. Tucumán 193. Marcos Juárez.
Círculo Médico Marco Juárez, siempre junto a los profesionales de la salud. Una caja cerrada siempre produce algo de incertidumbre, temor, sospecha. ¿Qué hay dentro de esa caja? ¿De esa caja? ¿Qué puede haber? ¿Se atreve el señor Gutiérrez a saber? ¿A querer saber? Puede resultar problemático, irremediable, catastrófico. Bueno, no. ACA Salud, otra manera de entender la vida. Equipo especializado en audición y lenguaje. Rehabilitación, estimulación en niños y adultos sordos e hipoacúsicos. Seguimiento y adaptaciones escolares. Entrenamiento para adaptaciones de audífonos. Talleres de adultos. Cuidando tu salud auditiva. Belgrano 1066, Marco Juárez. ¡Qué sano que serías! Sabores, texturas, aromas. Gran variedad en quesos y fiambres. Tablas a pedido al 458-595. ¡Qué sano que serías! En sus dos direcciones, Perú y Juan B. Justo y 9 de Julio 390. Sanatorio Privado del Sudeste. 25 años al servicio de la salud. Jujuy 549, Avellaneda 631. Teléfono 03472 455355 y 426702, Marco Juárez. Delicias, Tienda Natural. Un lugar donde podés encontrar productos dietéticos naturales y orgánicos, suplementos dietarios y nutricionales, hierbas medicinales, cosmética natural y mucho más. Irigoyen 1032. Regresamos de la pausa y ahora aquí en Librería San José vamos a la lectura saludable de este fin de semana. En la lectura saludable tenemos Mi Primer Bebé, un nuevo libro de Utilísima, del doctor Marcos Mercado. Conversaciones con Laura Gutman, respuestas claras a consultas difíciles. Y también El Niño y el Zodíaco de Orangel. Hay muchos libros y también muchas revistas con respecto a la salud aquí en Librería San José. Librería San José, el más amplio surtido en diarios, libros y revistas. Librería San José, San Martín 848. Llámenos al 458-686. Librería San José. Ya volvemos con más 100% Salud. Cardiovascular Marco Juárez. San Martín 1229. Teléfono 03472 441414. Servicios sociales COISPU. ¿Sabés por qué los tenés que tener? Porque accedes a descuentos en medicamentos, análisis clínicos y radiología. Contás con subsidio por fallecimiento, préstamo de elementos ortopédicos y odontología con libre elección del profesional. Porque vas a contar con asistencia médica y pediátrica en consultorios propios, enfermería por curaciones, presión arterial, inyecciones, nebulizaciones, ambulancia con traslados locales y hasta 600 kilómetros. Y no solo esto, también pedicuría, apoyo escolar y servicio de sepelio. 24 horas, 365 días. Servicios Sociales COISPU. Vas a estar cubierto y seguro. Diagnóstico y tratamiento. Dos de los tres pilares fundamentales de la medicina. Desde hace más de 20 años, la inversión continua y la capacitación permanente nos permite hacer diagnósticos precisos y tomar la mejor decisión para cuidar los ojos de quienes confían en nosotros. Somos un equipo a su servicio. En 1972 formamos el grupo ODE. Hoy, más de 1 millón de personas confían en nosotros. Grupo ODE. Un grupo de personas.
Abrí tus ojos a una mejor visión. Óptica Mundo Visual. Anteojos recetados, prótesis oculares, contactología. Nueva dirección. Belgrano 985. Óptica Mundo Visual. Último segmento de 100% Salud. Seguimos en la ciudad de Leones dialogando con Enrique Luque en esta oportunidad acerca de la campaña de educación vial para las personas que transitan en bicicleta. Ahora vamos por un poquito más que la bicicleta. Es un problema que se los hizo al principio, como no era tanto la circulación de vehículos. Entonces, bueno, de a poco la bicicleta empezó a meterse en contramano. Pero hoy, estos últimos dos años, el crecimiento fue importantísimo. Tres años, te digo, el parque automotor se ha triplicado. Entendemos que no hay momento de picos así, las calles están completas. Entonces el riesgo es muchísimo mayor, especialmente en la esquina, donde cualquier vehículo, una moto o una bicicleta, se encuentra con que en una esquina te encuentras con una bicicleta en contramano, un auto especialmente. Bueno, a raíz de eso impusimos también ahora lo de la bicicleta. Ojalá también tengamos lo mismo apoyo que ha tenido la gente leonesa de establecer lo mismo en la bicicleta. Creo que se sintió el primer impacto. Vemos que en las calles ya es mucho menos el ciclista que se conduce en contramano. Hemos estado en las escuelas con la gente, el personal de tránsito, haciéndole charla. Estuvimos en todos los institutos, en todas las primarias y secundarias, en la cual, el apoyo masivo de todos los chicos. Lo vemos ya que le hemos, por ejemplo, decir, bueno, hacemos un gesto con el brazo para si doblamos la derecha, si lo doblamos la izquierda. Y hoy lo vemos que los chicos lo están realizando. El caminar en la vereda con la bicicleta a la par era otra de las cosas que no se usaba. Hoy permanente lo vemos que en cada lugar hay partes que son 20 o 30 metros que hay que ir hasta el lugar, un kiosco, un supermercado, y lo vemos que la gente camina en la vereda. Eso los quiere decir, bueno, que estamos también por la buena senda. Así que son todas cosas que, te digo, tránsito es muy difícil. Hoy en día lo estamos viviendo en todas las noticias que vemos, especialmente en las ciudades grandes. Y bueno, y lo llega también a nosotros. Es un tema delicado, un tema que es duro para interpretar todas las leyes que se tienen de tránsito. Pero acá, dentro de todo, estoy muy conforme. Especialmente con, ya te digo, con el gran apoyo que tenemos también de la ciudad, ¿no? Esto ha sido todo por hoy, espero que la hayan pasado bien, realmente es un ejemplo a imitar, así que los invitamos a ustedes también a sumarse de a poquito a esto, el uso del casco y a andar en bicicleta como corresponde por tu mano. Ahora bien, soy Jorgelina Manzano y los espero dentro de 7 días con más 100% Salud.